suscrita a su canal Jessy Cosmetics. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y les mando un gran saludo. Y pues en esta ocasión traigo un maquillaje que es recreación de mi amiga Lalis, ya que ella lo hizo y pues yo quise recrearlo tal cual como ella lo realizó, pero como verán, yo no tengo las mismas cosas que ella, los mismos maquillajes, ni tampoco la misma técnica que ella utiliza, pero intentamos hacer el mismo maquillaje. La verdad que déjenme decirles que recrear un maquillaje de otra persona es un poco complicado, ya que por los puntos anteriores que les dije, es que es un poco difícil para mí. Pero pues así fue como quedó este maquillaje. En tonos rosas con morados, la verdad a mí me gustó muchísimo cómo quedó. Entonces yo les voy a estar dejando aquí el video y el tutorial del paso a paso, cómo fue que yo seguí el tutorial de mi amiga Lalis para recrear su maquillaje de ella. Y pues así es como me quedó a mí, la verdad que les digo que me gustó muchísimo. Y pues entonces les voy a estar dejando aquí en la cajita de información todas mis redes sociales para que vayan y me sigan tanto como en Instagram y en Facebook. Y si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas en el botón rojo de aquí abajito y que le des una manita y que le des like y que compartas. Y pues ahora sí vamos a ver cómo fue que realicé este tutorial de maquillaje. Muy bien, comenzaré a aplicarme este corrector de la marca Bisú. Únicamente lo voy a poner en el párpado móvil y después lo vamos a difuminar con una esponja pequeña. Así es como lo está recreando Lalis. Entonces vamos poniendo poco a poco este corrector. Chicas, comenzaré con este tono en color blanco. Como verán, Lalis se está poniendo este color para poder tapar lo que utilizó en corrector. Entonces vamos a sellar con esta sombra. Después ella utilizó un color morado, es un poquito oscuro, entonces lo comenzó a aplicar como tono de transición en el párpado móvil. Así es como lo vamos recreando, bueno, lo recreé más bien. Entonces, como les decía, mis chicas, yo estoy recreando este maquillaje de Lalis. Entonces poco a poco vamos a ir realizando y viendo cómo nos va quedando. Entonces solo con un color de transición, que es el morado. Después pondré este color morado un poco más oscuro, ya que Lalis utilizó un color bastante oscuro para dar profundidad. Entonces es por eso que opté por hacerlo un poquito más oscuro, como les vengo mencionando. Entonces va a ir también en la cuenca, en el párpado móvil, como tono de transición. Después aquí ella toma un color rosita y se lo comienza a poner en el inicio del párpado móvil. Y como verán, mis chicas, aquí Lalis ya hizo una media luna con el corrector y se está poniendo un color rosita. Es un color mate en el inicio del párpado móvil, entonces lo vamos haciendo así de esta manera. Posteriormente aquí ella toma un color rosa metálico, que es el que es un poco parecido al uno que yo tengo. Entonces igual donde pusimos ese rosa mate, vamos a colocar este rosita metálico. Entonces es un maquillaje que la verdad está muy bonito, la verdad que me gustó bastante. Y también lo comienza a aplicar al inicio del párpado móvil, este rosita metálico que está muy bonito. Entonces, mis chicas, estos maquillajes, la verdad me gusta mucho recrear maquillajes de otra persona, porque la verdad son muy interesantes para mí, porque tenemos diferentes técnicas. Como les mencionaba, no son los mismos productos, son un poco parecidos. Entonces puede que a lo mejor quizá no haya quedado tal cual igual, pero pues tratamos de hacer lo posible para que llegara a quedar igual. Mis chicas, ahora con esta paleta de cara, son en glitters, voy a utilizar el tono plateado, ya que Lalis está utilizando estos glitters y los comienza a poner únicamente en la media luna que realizó. Sobre la orillita lo vamos a ir integrando poco a poquito. Estos glitters la verdad me gustan bastante, llaman mucho la atención, luce más el maquillaje. Entonces ella los comienza a poner de esta manera. Con un pincel muy finito los voy a ir poniendo a toquecitos y la verdad que les digo, mis chicas, está muy bonito este maquillaje. Ahora aquí Lalis se está poniendo un jumbo en color blanco en la línea de agua
Este truquito, la verdad, mis chicas, lo que hace es agrandar más los ojos por si ustedes los tienen pequeños, entonces se ve mucho más grande. Después aquí la Liz comienza a delinear los ojos, el párpado, entonces vamos a hacer el delineado típico, el de siempre, mis chicas, para que agrandemos más nuestros ojos y se vea increíble. Aquí no tengo la misma paleta de iluminadores que la Liz, pero es un color parecido. Como verán, ella se comienza a poner este color azul como iluminador. Entonces, mis chicas, lo vamos poniendo sobre los pómulos en ambos lados para que luzca más este maquillaje. Aquí lo que comenzó a hacer la Liz es dar luz a la parte de la ceja. Entonces puso un color cremita y lo vamos integrando solamente por debajo de la ceja, y aquí se está poniendo rímel en las pestañas inferiores, también se las comienza a pintar. Entonces vamos siguiendo este tutorial de mis chicas. Aquí pues la verdad no conseguí un color parecido al de la Liz, el que se está poniendo en sus labios, entonces comenzó a pintárselos. Yo veo que es como un rosita muy clarito, entonces traté de hacer lo posible porque se pareciera, porque no tengo el mismo labial. Pero pues así es como fui realizando este tutorial de maquillaje. Y mis chicas, aquí les dejo estas fotografías de los tutoriales de maquillaje que recreamos ambas. Entonces estos fueron los resultados. Espero que les haya gustado bastante. Y mis chicas, nos estamos viendo muy seguidamente en otro maquillaje o...